Yo, si queréis, os explico así rápidamente cómo se distribuye una película y cómo consigo las películas, ¿no? Aquí hay que distinguir dos cosas. Una, lo que es el cine español, y otra, lo que es el cine extranjero, ¿vale? Entonces, si queréis, empiezo con el cine extranjero. El cine extranjero, como os decía antes, pues yo generalmente ya con la trayectoria que tengo, pues tengo contacto directo con los productores de las películas un poquito de todos lados. Y ellos me presentan proyectos, me presentan los guiones con un casting tentativo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, pues si me gusta, lo que hago es que, bueno, me leo el guión y si me gusta, le hago una oferta, lo que se llama un mínimo garantizado. Entonces, ese mínimo garantizado, yo le pago una cantidad que considere pues que está bien para tener los derechos en España de esa película. Entonces, generalmente los derechos pues se suelen firmar entre 15 y 20 años en exclusiva y compro todo. Compro lo que se llama All Right, que es cine, VOD, vídeo, Pay TV, Free TV, SVOD, es decir, toda la cadena de derechos de esa película Exhibición. durante, bueno, exhibición, sí, pública o privada, todos los derechos de la película durante 15 años. Entonces, a mí me dejan hacer todo menos tocar la película. Es decir, yo puedo cambiar el título, puedo cambiar el cartel, todo, pero lo que no puedo es tocar la Tráiler, también puedes hacer tu propio el tráiler. tráiler también lo puedo hacer. Lo que no puedo hacer es tocar la obra, el resto, todo. Okay. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, también voy a los festivales de cine. Entonces, pues está el Festival de Berlín, que es importante, el de Cannes, el de Venecia, el de San Sebastián, Valladolid, etcétera, etcétera. Ahí también se presentan muchas películas de directores consagrados, pero también muchas películas de directores nobles, ¿no? Entonces, ahí es donde encontramos muchas veces esas joyitas terminadas, porque claro, una película búlgara, a priori, no te llama la atención, pero si va a un festival como Cannes y está en una sección importante, pues vamos todos a verla y si nos gusta, la compramos. Una vez comprada, pues ya viene el tema de cómo damos a conocer esta película. Entonces ahí, pues yo hablo mucho con festivales españoles para darle más relevancia a la película. Ahí la importancia de los festivales, porque al final, pues tienes toda la prensa que está ahí mirando la película contigo y luego, pues bueno, pues hacer las entrevistas con los directores, actores y demás, ¿no? Y luego ya viene la clave, que es decir, oye, esta película, Rodrigo, a mí me parece cojonuda. Yo la sacaría en 100 cines. Claro, si la saco en 100 cines, toca acompañarlo de una campaña de publicidad para esos 100 cines, ¿vale? Que generalmente es muy alta. Y tú me dices, oye, Enrique, esto es un coñazo de película, yo la sacaría con 20 copias. ¿Quién tiene la razón? Pues posiblemente los dos. Hasta que la estrenas y si es un éxito, tendré razón yo y si me pego una bofetada, la tendrás tú, ¿no? Entonces la clave es encontrar el equilibrio entre lo que te gastas y el número de cines en los que sales. Y luego el ingreso que tienes a las salas, ¿no? Porque si yo gasto mucho y voy a muchos cines y no va ni Dios, la bofetada es tremenda, ¿no? Y en cambio, si salgo en pocos cines y la película hay una demanda bestial, pues estoy dejando de ingresar dinero, ¿no? Entonces, esa es la clave del cotarro, digamos, de la distribución. Y luego, pues tienes otras ventanas para recuperar tu inversión, que ahora mismo, pues como sabéis todos, están las plataformas que están tirando fuerte. Está la televisión de pago, en este caso Movistar Plus, por ejemplo, y luego el abierto, donde en mi caso es fundamental Televisión Española. Pues como sabéis, en la 2 pues tienen unos días para el cine independiente y ahí es donde generalmente acaban muchas de mis películas.